noche nos hemos dado cita para celebrar un aniversario más de una industria que hoy día es una industria potente, pujante y que representa el 2.7% de nuestro PBI nacional. El Perú es un país con personalidad pesquera. No es la primera vez que somos primer productor de harina y pescado en el mundo y con 3.000 kilómetros aproximadamente de costa competimos con otros países que tienen mayor dimensión de mar y que tienen flotas muy modernas y que viajan a otros mares a pescar también, y aún así el Perú se convierte nuevamente en el primer productor de harina de pescado. Quiero felicitar también por el logo, que lo primero que veo ahí es la O de Ollanta y el color rojo, imagino, más se recordó cuando estaba con el polo rojo, así que creo que nos están pidiendo que nos pongamos el polo rojo en la pesca, entonces vamos a hacerle caso a Richard. Y bueno, felicitarlos por este nuevo logo. Así que vamos a seguir avanzando y creo que de las palabras que hemos escuchado de Richard, donde escuchamos el tema de lo ambiental, claro que lo hay que rescatar, el tema ambiental, porque no podemos matar la gallina y los huevos de oro, así que tenemos que respetar las cuotas que pone IMARPE, que por algo es IMARPE, y trabajar construyendo paz social, ¿no? Que el recurso no se acabe. Así que si hay años que hay mayor cuota a otros años, hay que entenderlo que eso es el requerimiento científico para mantener un mar como el que tenemos, que es uno de los mares más ricos del mundo. El tema social también es un tema importante, porque no sería dable, es como decir, en casa del herrero, cuchara de palo, ¿no? No sería dable que tengamos un problema de desnutrición infantil y tengamos pescado. Esa es una contradicción que tenemos que resolver tanto nuestros pescadores, nuestra Sociedad Nacional de Pesquería y el gobierno, a través de políticas públicas que nos permitan masificar el consumo del pescado y darle pescado barato a las familias más pobres del país, que son las que hoy día requieren de ese complemento nutricional. Y en ese aspecto también tenemos que comprometer a la Sociedad Nacional de Industrias, perdón, de Pesquería, nadie se ha dado cuenta, estaba viendo si están atentos, ¿no? Pero, en fin, tenemos que hacer que nuestro pescado llegue pues a todo el territorio nacional. Y el tercer componente es el componente económico, que esta sea una actividad rentable para que pague sus impuestos y esos impuestos puedan ir pues a una política de distribución de nuestra renta, distribución para achicar la brecha de la desigualdad. Hoy día el Perú es un país principalmente minero, pero tenemos acá un potencial de recursos hidrobiológicos tremendos que nos podrían ayudar al reto que tenemos en el Perú, que es diversificar nuestra economía, darle mayor importancia a actividades renovables, a actividades que generen industrias, que generen valor agregado, que generen innovación tecnológica, para no depender o no ser solamente un país primario exportador, un país que solo vive de los recursos naturales y no le imprime un valor agregado. Ese es un reto que tenemos como gobierno, porque ya hemos pasado épocas de crecimiento económico, hemos pasado épocas de bonanza, como fue la época del caucho, del guano, del salitre, y hoy día tenemos una oportunidad de poder enrumbar hacia el desarrollo. Y para enrumbar hacia el desarrollo tenemos que ir todos juntos, no podemos ir solamente
un sector económico de nuestra sociedad y dejamos al resto ahí tirando cintura, como dicen. Así que el tema de la inclusión social es fundamental. La inclusión social en el agua, la inclusión social en la alimentación, la inclusión social en las oportunidades. Para generar oportunidades tenemos que darnos la mano también con los pescadores en el tema de lo que es la educación. La educación que es fundamental para invertir en el principal recurso que tenemos hoy día el Perú, que son la inteligencia de nuestros jóvenes, la inteligencia de nuestros hijos, nuestras hijas, que es lo que va a asegurarnos la gran transformación en el país. Si algo tenemos que aprender de la historia es que el Estado no ha hecho realmente una inversión en lo que es el principal recurso, que es la inteligencia de los jóvenes. Y hoy día vemos cómo el denominador común de los países industrializados, países desarrollados, es la inversión fuerte en lo que es educación, en lo que es la ciencia y la tecnología. Tenemos una industria moderna, que es la pesquería. Tenemos ahí un nicho de oportunidades para trabajar el tema de la capacitación, del desarrollo científico-tecnológico, que permita tener un desarrollo sustentable y sostenible en términos medioambientales, en términos sociales y en términos económicos. Eso tenemos que trabajar todos juntos, dándonos la mano y avanzar hacia un mismo objetivo, que es el bienestar de nuestro pueblo, el bienestar y el desarrollo, pero empezando por la gente que más lo necesita, para achicar la brecha de la desigualdad y poder decir tarea cumplida con el pueblo peruano. Desde aquí, mi abrazo fraterno, mi abrazo sincero a todo el gremio de la Sociedad Nacional de Pesquería y decirles que vengan 60 años más y más todavía. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor presidente. Así es, ahora vamos a pasar. No, 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 no. Pescado.